De acuerdo a la tradición de una gran parte de la ciudadanía, al iniciar el mes de agosto se debe realizar una coa, un acto de ofrenda a la Madre Tierra en señal de agradecimiento por sus bendiciones y para pedir favores en cuanto a la salud, trabajo, amor u otros. ¿Pero en qué consiste esa tradición? Sí, ahora es el mes de la Madre Tierra, este mes de agosto, donde sahumamos para ofrendar a la Madre Tierra, por agradecer por todo lo que nos da y de agradecer a la tierra y pedir también, ¿no?, salud, trabajo para el hogar, para el estudio. Son medios, en realidad lleva todo, es los dulces, los misterios y también la coa, lo que no debe faltar para una buena mesa, la coa, la tuktuca y el incienso y los dulces. Nosotros usamos más el incienso para purificar, porque uno a veces siempre tenemos dificultades o a veces lo hacemos sin querer o queriendo algún problema. Entonces el incienso nos sirve para purificar, para bajar esa tensión. El sahumerio es preferentemente desde la mesa, se los hace en la mañana, en la madrugada. Es antes que salga el sol. La Asociación de Medicina Tradicional y Ancestral trabaja en coordinación con el CEDES y sus afiliados resaltan la importancia de hacer un buen manipuleo de los insumos que se colocan en esta mesa ceremonial. Somos un grupo de personas que hemos venido de Potosí y esto lo hemos manipulado hace años, y así que esto es un conocimiento ancestral que ha venido de generación en generación. Campesino, que todo el mundo ese día agarra esto porque ya lo ve como un mercantilismo y ha manipulado y vende lo que sea con tal de llenar sus bolsillos, y ellos se van y quienes quedamos mal somos los que realmente manipulamos y estamos aquí.